Vemos que está esperando el colectivo. Esperando el colectivo que me lleva hasta San Nicolás. Bueno, vengo de tomarme unas vacaciones en Santa Elena. Así que, bueno, por suerte los días fueron lindos, muy calurosos, sí. Y bueno, ahora ha cambiado el clima, ya para mí bien porque ya me voy. Así que muy lindo. La verdad que dentro de todo la pasé bien y... Dentro de todo, digamos, en el sentido para descansar, estar con la familia, salir a disfrutar también de la zona del río, que también está muy lindo. Así que para mí fueron unas excelentes vacaciones, días muy agradables para mí, y bueno, ahora a poner todas las energías para volver allá al trabajo. Nos estamos yendo, hemos venido con un grupo de amigos. En realidad hemos ido a Gualeguaychú y estamos haciendo el transbordo aquí en Paraná. ¿A dónde están yendo? A Santiago del Estero, Añatuya. ¿Sos de ahí? Sí, de ahí somos. Ya estamos volviendo, hemos venido el viernes, o sea, todo el fin de semana, para el carnaval en Gualeguaychú, así que ahora ya no estamos yendo. ¿Cómo la pasaron allá? La verdad que increíble y no, yo les recomiendo que aquí también es hermoso. Hemos andado visitando también la costanera, todo, y la verdad que es increíble, hermoso. ¿Estás saliendo de viaje? Sí, nos estamos yendo de vacaciones a Gualeguaychú a ver los corsos allá y de paso bailamos allá también. ¿Estás acá de Paraná? Sí, somos acá de Paraná, así que bueno. ¿La segunda quincena te tocó? Sí, desgraciadamente sí. ¿Por qué desgraciadamente? No, porque la onda era no la primera para disfrutar el primer año del carnaval, el primero cuando comenzaban, y bueno, ahora agarramos justito el segundo y vamos al fin de que toca bailar a nosotros y el sábado nos vamos a verlo. ¿Formás parte de los carnavales? No, somos, allá está mi ex director de la comparsa de acá de Paraná y bueno, estamos ahí y él tiene una comparsa allá, así que nos invitó a bailar a nosotros allá. ¿Te ha tocado ir en la primera quincena de enero? No, esta es la primera vez que vamos. Está llegando, se está yendo. Buenas tardes, señor. Sí, estoy llegando de Concordia y haciendo tiempo para viajar a Tucumán a las 19 horas. ¿Tiene familia allá? Tengo familia, tengo hijos y tengo todo. Esta es la segunda quincena de enero. ¿Nota diferencia en el movimiento, en el tema de los viajes y más con respecto a la primera? Sí, sí, porque yo estuve paseando en Concordia y había gran cantidad de turistas, se corrió la Maratón de Reyes, que fue mucha gente de... mucho movimiento, mucho, mucho movimiento. ¿Estaba por regresar? ¿Estás llegando? Llegué de Santa Elena, ahora voy a San Nicolás. ¿Fue a visitar familiares? Sí, a mi hijo. Voy, ajá, sí. ¿Cómo pasó esta primera quincena de enero? Y con mucho calor. ¿Estuvo pesado? Sí, estuvo muy pesado. Ahora, gracias a Dios, que está mejor. Está por lo menos un alivio. ¿Cómo ha visto el movimiento aquí en la zona de terminal? Cuando usted llegó, que viajó para Santa Elena y ahora que está volviendo a San Nicolás, ¿ve diferencia en la cantidad de movimiento, por ejemplo, la gente? Cualquier cantidad de movimiento. Ahora no tanto como cuando fui para allá.